Estamos en el stand de Más Energía en la rural de Palermo, en la Oil and Gas, con el gobernador Omar Gutiérrez. Esto es una Oil and Gas especial para él porque, bueno, es la última como gobernador. ¿Qué sensaciones te quedan? Bueno, la verdad que la exposición va en línea con el fuerte crecimiento que está teniendo la industria del petróleo y gas en Neuquén con Vaca Muerta y con las posibilidades que se abren en el resto del país. Ha ido creciendo, progresando. Hoy vemos cómo están los distintos actores, cómo es política de Estado Vaca Muerta, cómo se han sumado también de otras provincias en todo el país, el impacto que tiene. Así que muy contento con esta transformación de un recurso en riqueza y un ejemplo de un sector emergente que descubrimos, que fuimos desarrollando y que hoy está en un franco proceso de expansión en su consolidación. ¿Cómo considera este año, no? Yo lo veo como bisagra, sobre todo en tema de un cuello de botella grande que era la infraestructura. ¿Cuáles son los cuellos de botella ahora que hay que saldar? Bueno, lo decís vos en la pregunta, los cuellos de botella de la infraestructura, algunos se resolvieron y otros están lanzados en inversión que permiten su resolución. Y esto hay que destacarlo, esto es un gran logro. Por ejemplo, si tomás el petróleo, hoy la producción en el país de petróleo será de 600.000 barriles de petróleo. Neuquén produce el 55% y el proyecto duplicar del oleoducto para evacuar y transportar de Oldelval va a permitir de acá al 2025 incrementar en un 50% en 300.000 barriles la capacidad de evacuación, de transporte y de comercialización. Con lo cual, vamos camino. Si anticipamos y generamos certezas, fortalecemos las certezas y seguridades integrándonos, gobierno nacional, provincial, sindicatos, empresas, gobiernos comunales y locales y todo el arco dirigencial, porque va impactando en el turismo, en el comercio, en la construcción, en la producción primaria, impacta en las otras provincias. Vamos camino a tener 1 millón de barriles día de producción diaria en 2027-2028. Con lo cual ya tenemos que empezar a pensar que para llegar a ese 1.200.000, ese 1.300.000, hasta 1.500.000 barriles de día de petróleo de 2030, necesitamos otra nueva pista, otra nueva ruta, otra nueva infraestructura de evacuación, de transporte, de comercialización. Eso en cuanto al petróleo. Vamos muy bien con el petróleo. Vamos bien porque también hay que decirlo claramente, hemos logrado penetrar y entrar en el mercado. Hay una diversificación de los mercados a los cuales le vendemos el petróleo, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. En el gas vamos unos pasitos atrás, pero vamos muy bien. En el gas, el gasoducto Néstor Kirchner nos planteó la posibilidad de superar la producción máxima de 100 millones de metros cúbicos día de gas. ¿Qué estamos necesitando? La planta de reversión, para poder revertir el gas hacia Bolivia, hacia Brasil también, poder atender esos aproximadamente 6.000 nuevos domicilios que tenemos por calefaccionar y por llegar a las industrias y comercios también en el norte argentino, poder exportar también por el gasoducto que hay a Chile y seguir abasteciendo Neuquén en sectores que tenemos pendiente, como lo estamos haciendo ahora con Angie lo mismo. Llevar adelante una obra de infraestructura fundamental y decisiva, además de la reversión, que es la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Son obras fundamentales y decisivas. Y también, por eso digo unos pasitos atrás, adecuar la normativa, estamos necesitando una ley de gas natural licuado para potenciar el desarrollo industrial del gas de Vaca Muerta y también plantear el objetivo alcanzable de la industria del desarrollo de la industria petroquímica. No me quiero olvidar, porque me olvidaba, es muy importante, los proyectos específicos, el desarrollo a partir de ese memo que hay de entendimiento de YPF y Petronas en materia de gas. Es importante los otros proyectos que tienen las otras compañías en materia de gas y es muy importante también, así como se está desarrollando Vaca Muerta Norte y Sur, también el proyecto del oleoducto 100% exportable, producción ininterrumpible, continua y permanente de exportación de YPF que tiene de Neuquén hacia Río Negro. También, entonces, nos vamos encontrando cómo van surgiendo a partir del desarrollo maduro, estamos casi en un 10% de producción masiva industrial de Vaca Muerta, la aparición de proyectos también estructurales y estratégicos a partir de la consolidación que va teniendo el desarrollo del petróleo y gas de Vaca Muerta. En ese sentido, la ley del GNL que está en el Congreso, ¿ustedes cómo la ven viable? ¿Plantean alguna Tenemos que modificación? pulir,
que se lo he transmitido al diputado y gobernador electo Rolando Figueroa, que estamos totalmente de acuerdo y prefiero que sea él quien lleve adelante las tratativas y los diálogos, porque considero que es decisivo. Atento que hoy es diputado por la provincia donde se desarrolla Vaca Muerta y va a ser gobernador electo, y estamos en un diálogo franco, continuo y permanente, un ejemplo de jerarquía institucional de transición. No es por nosotros que esta ley no tiene despacho. Entonces es necesario que se pongan de acuerdo quienes todavía no lo han logrado y que prioricemos, porque necesitamos anticipar el flujo de inversión para el desarrollo productivo del gas. Nosotros tenemos una ventana y como tal la tenemos que aprovechar. No hay tiempo que perder. Y es la posibilidad de salir al mundo, de jerarquizar Neuquén, la Patagonia y el país, conectando y vendiéndole al mundo lo que necesita para poder tomar del mundo y comprándole los bienes y servicios que necesitamos para apalancar el desarrollo macroeconómico, energético, económico, social, del Banco Central también. Con lo cual, es una carta de presentación tremenda que tenemos aquí, porque además también tengamos en cuenta que estamos recibiendo inversión extranjera, no solamente nacional, de Malasia, de China, de Alemania, de Estados Unidos, de Holanda. Es decir, nos están mirando el mundo. Tenemos una llave para abrir una puerta como lo estamos haciendo y la estamos atravesando y la estamos transitando para conectarnos, integrarnos y vincularnos al mundo entero. Vaca Muerta es un activo geopolítico importantísimo. Y en este sentido me parece importante también destacar una vez más que Vaca Muerta es de cada neuquino y cada neuquina. Vaca Muerta no es un activo para pagar la deuda externa. Si fruto del desarrollo y la transformación de un recurso en riqueza, como es Vaca Muerta, se genera la riqueza como lo estamos generando, sin lugar a duda que va a generar dólares por inversión nacional, por inversión internacional y nacional, sustitución de importaciones, la generación de divisas por la exportación del petróleo y gas, y todo esto va a fortalecer las arcas del Banco Central y va a resolver de cuajo y de raíz la problemática macroeconómica. No solo Vaca Muerta la va a resolver. Esto es necesario plantear un plan de desarrollo económico con el abordaje integral y sistémico e integrado de cómo vamos a trabajar con el desarrollo de la minería, cómo se va a trabajar con el desarrollo del petróleo y gas, la industria pesquera, el aparato productivo primario, la industria, el turismo. Cuando asumió como gobernador, 8 años atrás, era el inicio de los desarrollos de Vaca Muerta. Hoy hay otros problemas que son más vinculados al crecimiento, lo que hablábamos de la infraestructura. Primero, haciendo una retrospectiva, ¿te costó que se entendiera la importancia estratégica de Vaca Muerta? Si al día de hoy vos lo crees que por lo menos en la dirigencia hay un consenso, y si en ese sentido, si hay consenso en cómo hay que seguir, ¿no? Nos ha tocado gobernar con dos modelos políticos y ideológicos distintos, y Vaca Muerta en estos 8 años avanzó, creció y progresó. El consenso mayúsculo que hay más importante es que es con Vaca Muerta adentro, que es un recurso y un capital geopolítico competitivo en el plano internacional. Y para eso hay que seguir avanzando, como hemos avanzado en eficiencia, en productividad, y que eso genera no telegramas de despido, no echar gente. ¿Sabes lo que generó? Telegramas de alta, más laburo, más trabajo. Te llevamos 30 meses de crecimiento ininterrumpible, continuo y permanente del empleo privado. 30 meses que ha sido fruto de la articulación de los empleados públicos, del diseño y la articulación de la inversión pública y privada, de los cuadros de la jerarquía de la administración pública y de las empresas también privadas, de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras. Al principio tuvimos que importar talentos, hoy exportamos talento. Entonces, hoy la economía del conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología, de la mano de Vaca Muerta, de la mano de aparatos de círculos industriales, de producción primaria, también tiene ya pasado, presente y futuro en la provincia de Neuquén. Entonces, hay un consenso a partir de haber ido invirtiendo en la licencia social, de ir dialogando, de ir consensuando. Y cuanto más rápido nos pongamos de acuerdo, como en la ley de GNL, mucho más rápido vamos a poder lograr aprovechar esta ventana. Estos recursos los queremos aprovechar en toda su magnitud, en toda su dimensión. Sí, yo veo una sociedad madura, una sociedad que cuidando el medio ambiente, que buscando consensos y acuerdos de los distintos actores, decide poner en valor, porque es un ejemplo de lo que no pasa lamentablemente en otros sectores del país. Hay recursos, pero si no hay consensos y acuerdos arriba de la tierra, entonces no se transforma en riqueza. Riqueza es cuando derrama, ustedes saben, de cada barril de petróleo, de cada millón de metros cúbicos de gas, el 50% del precio final genera impuestos y vuelve para la prestación de servicios esenciales de salud, de educación, de seguridad. Es una economía formal. Cuando en el país tenemos una alta
porcentaje de economía informal. Cuando se dice que hay 8 millones de argentinos y argentinas de empleo formal y otro tanto de empleo informal, cuando cada aproximadamente estaremos entre 48 y 50 millones de argentinos, se dice que hay 17 millones de argentinos subsidiados que perciben algún tipo de subsidio. A mí me parece importante destacar esto. La economía del petróleo y el gas es una economía formal. Es una economía que genera trabajo, es una economía que genera a partir de un proceso productivo eficiencia y competitividad, y es una economía que permite que el 50% del valor final gotee, derrame y genere recursos fiscales para los distintos niveles de Estado, gobierno nacional, provincial y municipal, para atender sus funciones indelegables. En ese sentido, hay cuestiones coyunturales como el congelamiento del barril, de las naftas hasta octubre. Hay cuestiones como el cepo a las importaciones, bueno, todo el problema cambiario. ¿Cómo lo están viviendo como provincia? El congelamiento genera una disminución de ingresos proyectados de alrededor de 5.500 millones de pesos para la provincia hasta el 31 de octubre. Creo que es hasta el 31 de octubre la fecha de congelamiento. Escuchaba algunas voces críticas de por qué adhería con coherencia, porque ya lo hicimos en la provincia, lo estamos haciendo, de la degravación del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Tu salario no es una ganancia. Además, es un impuesto regresivo. Tenemos que ir a un sistema fiscal más sencillo, progresivo, unificado, de fácil aplicación, control y monitoreo. Y recibí algunas críticas por adherir a esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional. ¿Sabes cuánto es la pérdida, la disminución de las arcas de la provincia de Neuquén? 1.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es el mayor consumo que vamos a tener, la mayor recaudación, el mayor ingreso en la provincia de Neuquén, fruto de liberar ese impuesto que va principalmente a impactar el mayor consumo? Otro tanto, con lo cual está prácticamente nivelado. Entonces, ¿tiene sentido la pregunta que vos me hacías? Siempre planteamos, como con la minería en Chile, como con recursos hidrocarburíferos en otros países, es necesario tener ese bandoneón que permita amortiguar las vacilaciones, los cambios de los precios internos para poder ir administrando precios internos en línea con precios internacionales. Es decir, que no se produzca los impactos bruscos que genera cuando hay aumentos de oferta o de demanda extremas como pasó en la pandemia, pospandemia, cuando hay también lamentablemente esta guerra de Rusia en Ucrania, no se construye por venir futuro bombardeando derechos. Ojalá que rápidamente encuentren consensos y acuerdos y que flamee la bandera de la paz. En ese sentido, entonces, es necesario establecer esos amortiguadores y esa es la resolución, es a mi entender la solución de fondos para poder entonces despejar nuevas nubes y ser totalmente previsibles y certeros. Muy bien, gobernador, ¿cómo sigue la agenda en el resto de la jornada en la Oil and Gas? Y ahora me está esperando algunos otros medios de la zona, que agradezco y felicito que vengan hasta aquí, y vamos a recorrer la feria. Luego vamos a estar en nuestro stand del Centro PYME, de GIP, de las cámaras locales, de allí empresarios y sindicatos de la provincia de Neuquén. Hemos logrado consolidar un espacio y un stand mucho más amplio, y luego vamos a seguir recorriéndola. Y bueno, hoy tenemos dedicado la tarde de hoy hasta la tardecita a esto. Ayer lamentablemente no pude concurrir ni antes de ayer porque prioricé poder participar con todas mis ganas y energía a full del último aniversario de la ciudad que me vio nacer, que me dio la vida y que me ha permitido desarrollarme y crecer. Son 55 años, próximo a cumplir 56, pero el último como gobernador, así que con Mariano disfrutamos de una serie de inauguraciones el día lunes hasta última hora, y el día martes pudimos participar en la inauguración de distintas obras y del aniversario que se conmemoró en el barrio Parque Industrial. Así que ahí acabo de hablar con Mariano y con Rolo, se han encontrado en Estados Unidos, así que yo muy contento de estar en mi provincia. Prácticamente no estoy saliendo, culminando la tarea y tratando de que termine esto lo mejor posible en esta transición para quienes habrán de seguir con esta posta puedan llevar adelante de la mejor manera posible la función encomendada y votada por el pueblo neuquino. Gobernador, muchas gracias por visitar el stand de Más Energía. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, a quienes nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias al apoyo de la ciudadanía, principalmente siempre, pero principalmente en los malos momentos.